Muy buenas noches a todos los que nos están acompañando en el día de hoy. Hoy tenemos otro reto súper interesante. Muchas personas se conectaron con ánimos. Déjenme bajar acá el volumen. Tenemos a varios participantes ya conectados y listos para empezar a incluir código en sus archivos. Pero antes, como siempre, ustedes saben, yo les tengo preparado una pequeña y corta presentación donde vamos a hablar un poco de los beneficios que es ser parte de la comunidad y por qué estamos tratando de hacer estos retos que los que buscan es que podamos ser mejores cada día. Vamos a compartir la presentación en este momento. Como ya saben, el canal es Style Leading. Aquí vemos una presentación de Style Leading bastante corta. Eso lo vamos a saltar porque el reto de hoy es reto frontend, el grid layout. Un grid layout un poco diferente a lo estándar porque estamos utilizando dos o cuatro imágenes que van a dar un poquito de problemas, pero estamos seguros que los participantes van a poder salir adelante con el reto. Perfecto. Por el momento, ¿qué tenemos? En la puntuación, poniéndolo como de 6 puntos, digamos que es el máximo. Recuerden que este es el segundo reto, apenas llevamos dos retos. Este sería el segundo reto. Tenemos a José con 1 punto, igual que Juan Moisés Torrijos. Tenemos a Rigoberto con 0 puntos. Tenemos a Rami, que es la primera vez que nos acompaña. Rami, por acá tiene 0 puntos. Carlos, 0 puntos. Y faltaría Luis, que también es la primera vez que nos acompaña en el reto. Súper interesante, ¿no? Porque vamos a hablar qué quieren decir esos puntos y a dónde nos llevan esos puntos. Tenemos beneficios por ser miembros de la comunidad y por estar activamente haciendo estos retos. Y el primer beneficio lo estamos estableciendo en 15 puntos. Lo que vamos a hacer es que cuando cada uno de los participantes está corriendo, está compitiendo contra él mismo y contra sus habilidades. Los puntos no dependen de otras personas, depende de que tú puedas completar tu reto. Es decir, cuando llegues a 15 puntos, vas a poder automáticamente pedir alguno de los libros que vamos a tener en una galería un poquito más amplia, pero les quería acá poner un ejemplo. Estos libros se pueden transferir digitalmente a través de Kindle a cada uno de los participantes para que puedan tener de primera mano recursos para poder seguir aprendiendo y también distribuirlo dentro de su círculo. Hay unos libros interesantes aquí, hay unos libros muy buenos, que muy, 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 muy buen contenido. Muy bien depurados, estoy seguro de que será un beneficio muy atractivo para los competidores. Entonces, ok, antes de iniciar, recuerden ser amables y respetuosos en el chat. Pueden ahí comentar lo que quieran, invitar a los que quieran para que se puedan unir al live. Revisen bien su audio, que puedan escuchar todo lo que se está conversando. Pueden hacer preguntas durante el chat o durante la presentación en el chat. Siéntanse en la libertad de compartir cualquier información y gracias por apoyar la cuenta de Style Leading. La cuenta de Style Leading ya llegó a 100 seguidores, 100, 100, 103 más o menos tenía hoy. Así que bueno, les agradezco mucho a las personas que están viendo esto en YouTube y que van a la cuenta de Style Leading en Twitter y le dan seguir. Siempre estamos posteando cosas interesantes ahí sobre todo lo que pasa en la comunidad. Bueno, hablé mucho y no me presenté. Para los que no me conocen, mi nombre es Jair Poveda. Ahí están mis cuentas. Me pueden encontrar en LinkedIn como Jair Poveda, en Instagram como Jair Manuel P. Y ahí están las redes sociales de Cultimedia, que es la empresa que está gestionando todo este evento. Igual, soy el fundador de la empresa Cultimedia, que desde el 2016 estamos haciendo proyectos. A la fecha llevamos más de 40 proyectos, tanto para instituciones, amigos, sobrinos, tías. Y todos los que hayan tenido un negocio, una idea de negocio, nosotros les hemos apoyado con crear una plataforma web. Tenemos varios premios atrás que hemos ganado durante estos años y nos ha servido mucho de experiencia. Y es por esto que hemos creado esta comunidad o queremos que crear esta comunidad y que siga creciendo para que existan más desarrolladores en nuestro país y que los que están se conozcan. Básicamente eso, que los que están se conozcan y podamos hacer muchos y mejores proyectos. Y los que tienen una idea de negocio y necesitan que alguien les apoye con ese desarrollo, ese prototipo, ese producto mínimo viable, siéntanse en la libertad de contactar a cualquiera de los que están participando acá o nos pueden contactar a nosotros y nosotros les daríamos toda la información de esas personas. Bien.
Reto frontend, y la semana pasada hablamos por qué el desarrollo web es importante. Voy a hacer un resumen rápido. Recuerden que nos enseña a pensar, aumenta nuestra curiosidad, nos ayuda a ser perseverantes. El código nunca sale bien a la primera, pero hay que saber perseverar. Empezamos a valorar los detalles, las cosas importantes. Desarrollamos un pensamiento creativo y nos ayuda a ser cada día mejor. Y con esto nos quedamos. Ser mejor cada día. Aprovecha el día, cosecha el día. Programar es pensar y pensar es avanzar. Muy bien. Entonces, vamos a la parte donde presentamos a los que nos están acompañando. Y me acabo de ver que no me habían puesto en la pantalla. Estoy acá. Saludos. Soy yo el que estaba hablando, pero no estaba en la pantalla. ¿Qué pasa con la gente del estudio? No está haciendo las cosas como, hey, ¿qué pasa? Muchachos, despierten. Bien. Entonces, seguimos. Vamos a ver los participantes del reto del día de hoy. Tenemos a Carlos Aizprúa, joven licenciado en Administración de Empresas, interesado en aprender sus conocimientos y habilidades en el mundo del diseño y desarrollo web. Él nos acompaña desde Panamá, ciudad de Panamá, específicamente. Tenemos por primera vez a Rami Dev, que ha generado algo de expectativa. Hay que decirlo, hay que generar algo de expectativa. No lo hemos visto haciendo algo, pero estamos muy, muy emocionados de ver cómo puede atacar el reto la noche de hoy. Es padre de dos niñas y una princesa en su tiempo libre, desarrollador full stack con amplia experiencia trabajando en empresas en Estados Unidos. Actualmente de Panamá también nos acompaña. Tenemos a Rigoberto González, que esperemos que se pueda conectar. Aún no he revisado si estamos ya, esperemos que se pueda conectar. Que, bueno, se ha dedicado siempre al diseño y la instalación de redes estructuradas, pero ahora está capacitándose para ser desarrollador frontend y backend. Eso porque Rigoberto es de Panamá. ¿Quién puso Colón ahí? Rigoberto es de Nicaragua. Ok, bien. También nos acompaña José Amaya Fernández. José Amaya es emprendedor de tecnología enfocada en la web. Es desde la provincia de Colón, fascinado por las nuevas tecnologías y la programación web. Desde Colón, ciudad de Colón, eso también es en Panamá, pues en otra parte. Tenemos acá otro de los que también logró completar el reto la semana pasada, Juan Moisés Torrijos, diseñador y desarrollador de sitios y aplicaciones para la web, también desde Panamá. Poco a poco ahí vamos expandiendo, aquí ya estamos alcanzando la República, porque desde el Valle de Antón, Panamá, tenemos a Luis Sánchez, aficionado a las nuevas tecnologías, abierto a nuevas experiencias y aprender nuevas habilidades en la informática como desarrollador de software. Excelente, ese es el ánimo, esa es la actitud que queremos. Entonces, sin más, vamos al reto. Creo que sí, hagamos esto. Vamos al reto. Ya voy a estar compartiendo la pantalla de cada uno de los participantes. Vamos a ver quién está conectado ya. Aquí tenemos a José Antonio y Rigoberto. Excelente. Un placer tenerlos por acá. Vamos a darle una oportunidad para cada uno se presente. Vamos a empezar por Rami para que te presentes y puedas activar tu audio, por favor. Déjame ver si aquí te puedo agregar. Perfecto. Ahí tenemos a Rami en pantalla. Cuéntanos, Rami, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu expectativa para la noche de hoy? Bueno, la verdad, primero, divertirme. Es algo distinto, algo que espero que una bastante a la comunidad y que las personas que están viendo puedan aprender de personas que llevamos algún tiempo trabajando en este ramo. Excelente, excelente, Rami. Gracias por esas palabras. Ahora vamos directo a la pantalla de Juan Moisés Torrijos. Si puedes activar tu micrófono, Juan, porfa, para que nos compartas unas palabras antes de iniciar. Sabemos que estás ansioso por escribir código, pero para ver si nos puedes compartir algo antes de iniciar. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Rami, no se va a usar React, nada de React. Pero sí, sí, también estamos muy ansiosos, a ver, por favor. Así que yo creo que la gente también está ansiosa ahí en el chat. Nos va a ir bien, ahora tenemos bastante gente, va a estar bastante concurrida la birria. Sí, casi es como un gameplay, no es como un gameplay. Sí, como cuando vas a la birria de fútbol, pero de código así. Dale, perfecto. Ok, por acá tenemos a Luis Sánchez. Luis, ¿puedes activar el micrófono y compartir unas palabras, porfa?
Sí, bueno, tengo mucha expectativa a ver si completo el reto y espero que no me salga la bruja. Yo tampoco, yo quisiera que todos lo pudieran completar. Ok, vamos a ver desde el valle, ahí está con su abrigo siempre preparado, un poco de frío, ¿no? Vamos a ver con Carlos. Carlos, ¿cómo andas? Carlos, hay prueba para ver si puedes compartir unas palabras y activar el micrófono, porfa. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Aquí de vuelta, segundo capítulo del reto, ansioso por explotar mis habilidades y tener esta barra de experiencia aquí, aumentar un poquito de experiencia y conocimiento en este maravilloso mundo del diseño y desarrollo web. Así son las cosas, barra de porcentaje y todo. Sí. Estamos a la expectativa. Perfecto, aumentando. Bien, bien, bien. Por acá tenemos a José Antonio Amaya, otro de los que logró completar el reto la semana pasada. ¿Puedes compartir unas palabras, José? Buenas noches, espero que todos estén bien. Bueno, el reto de hoy, comparado con el de la vez pasada, se ve mucho más emocionante y bueno, espero poder completarlo y un saludo a todos y suerte. Perfecto, perfecto. Creo que emocionante quiere decir como más complicado, puede ser, ¿no? Es una manera de decir que la cosa se va poniendo un poquito más apretada, pero esa es la idea, ir presionando un poquito. Rigoberto, ¿cómo estás? ¿Puedes activar el micrófono? Desde el hermano país de Nicaragua. Ya, navideño, navideño. Aquí, esperando un poco, ¿verdad? Comenzando la Navidad en tiempos de pandemia, pero estamos celebrándola, cuidándonos la salud. Y bueno, decía Juan que él es fútbol, yo decía béisbol, ¿verdad? Porque también ustedes como canaleros son aficionados al béisbol, pero aquí estamos, pues, vamos al terreno a batear y nos vamos a divertir. Gracias, Jair, y suerte a todos. Buenas noches. Excelente, excelente. Ahora, recuerden compartir sus pantallas ahí en la opción de compartir pantalla, porque vamos a estar viendo la pantalla de cada uno en diferentes partes. Así que para ver si pueden compartir la pantalla. Y en caso tal, lo ideal sería solamente ver como una vista del proyecto y entonces el resultado que están obteniendo. ¿Ok? Pueden ponerlo a la izquierda o a la derecha, como lo quieran manejar, como se sientan más cómodos. Pero lo ideal es esto, ¿no? Que ver como un pedacito del código y entonces en la otra ventana veríamos como que el resultado, lo que está avanzando. Ok, entonces vamos a buscar, por aquí yo debo tener eso, el contador de 20 minutos, ya saben, tienen 20 minutos para completar el reto, tiempo suficiente para lo que tenemos en la noche de hoy. Vamos a poner acá el contador, ahí está en pantalla, ahí el contador. Yo no lo encuentro aquí. ¡Ay! Lo encontré. Bien. Ahí está. Ese es el mouse. Yo moviendo el mouse. Así que bueno. Ya están todos listos. Tienen los archivos. El tiempo empieza a correr. Una vez que llega a cero, por favor, tienen que levantar la mano del teclado. Perfecto. Entonces vamos a iniciar en 3, 2, 1. Perfecto. Ahí está el contador corriendo. Ya tienen 20 minutos, un poquito menos de 20 minutos, cada uno de los participantes para completar el reto. En la noche de hoy les tengo una sorpresa, y es porque uno siempre aprende de las experiencias y cómo uno le va cuando está haciendo los proyectos del lado del desarrollador o del diseñador. Pero estoy esta noche muy complacido de tener a un invitado especial, es Carlos Archer. Él nos va a presentar la otra cara de la moneda, ¿no? Es cuando tú eres la persona que tiene un proyecto, quiere lanzar un proyecto, y lo difícil que es para él y cómo lo ha manejado. Voy a poner acá un poquito aquí mi carita y vamos a compartir. Ahí, Carlos, ya a ver si nos puedes a tomar agua con su permiso. Perfecto. Ahora sí. Carlos, si puedes activar el micrófono mientras los compañeros están haciendo el reto. Ahí tenemos a Carlos en Súper. pantalla. Ahí está, Hola, Carlos. hola. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás, Buenas Yair? noches. Buenas noches, Yair. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Ahí tenemos el contador. No puedo quitar el contador porque el contador es importante. Tú entenderás, ¿no?
Bueno, le, había que... y algo que le está subiendo el muchacho. Sí, está bien, está bien. Hay uno que vamos a ver cómo le va, ¿no? Están relajados, están muy relajados. Carlos, cuéntanos un poco, tú que estás del otro lado de la moneda, de cuando tuviste que hacer ese proyecto, estabas empezando, muchas dudas, mucha incertidumbre. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo manejaste esa situación y cómo finalmente lograste tener en línea el portal de contactiza.com? Me corrige si me equivoco, contactiza.com, ¿no? Sí, sí, cómo no, Yair. Gracias por la invitación y suerte a todos los participantes. Bueno, como todo emprendedor, siempre naces la idea, ¿no? O sea, uno tiene una idea que quisiera desarrollar, viendo las oportunidades que hay en el mercado, pero todo nace en el 2012. Yo creo que hoy en día hay una ventaja porque la tecnología en aquel momento era un poco más difícil de adquirir. Precisamente para Carlos, creo que se cortó la señal. No se está escuchando bien, Carlos. Chequéate ahí el internet. Se está cortando ahí. Vamos a ver si... Ahí perdimos a Carlos. Espérate, que te perdimos un instante, como unos 30 segundos. No sé si ahora nos escuchas bien o tienes problemas con la señal aún. ¿Me confirmas, porfa? Ahí perdimos a Carlos. Vamos a ver si se logra conectar de vuelta. Nos estaba hablando un poquito de su experiencia haciendo diseño, o sea, del lado de la persona que necesita crear un prototipo y no maneja el diseño y el desarrollo web, cómo logró hacerlo, ¿no? Vamos a ver, ahí está Carlos de vuelta. Carlos, ¿me escuchas? ¿Me fui o te fuiste? Sí, ya, ahí está, estás en pantalla de vuelta, cuéntame. Perfecto, sí. ¿Dónde quedamos en cómo iniciar? Sí. Sí, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo armaste ese producto mínimo viable y cómo tienes hoy día tu portal en línea? Sí, todo empieza con una idea, Yair. O sea, todo empieza con viendo la necesidad del mercado, qué es lo que está ocurriendo, el problema de los usuarios. Y de ahí creo que lo más importante es encontrar a ese aliado tecnológico, ¿no? Que te ayude en las primeras etapas de crear un producto mínimo viable, que sea atractivo al usuario final, al que le estás proponiendo la idea. Y de ahí en adelante ya prácticamente es como trabajar en equipo, ¿no? Uno va proponiendo ideas y el desarrollador va implementando a medida que vas encontrando diferentes características. Entonces, como todo es complicado, siento que todavía falta más personas como tu iniciativa, como estos jóvenes que están aprendiendo, mejorando, para que haya mucho más, más mano de obra ya técnica, calificada, profesional, para atender todas las necesidades de emprendedores que están exigiendo bien el mercado, ¿no? Sí, ahora lo has dicho y es interesante eso que comentas de qué tan difícil fue para ti conseguir a las personas que te desarrollaran ese proyecto, ¿no? Contactiza.com. Sí, totalmente. Creo que ahí es importante tener algo, más que contratar un servicio, es como tener un aliado que te vaya guiando, que te vaya ayudando dentro de ese proceso de llevarlo de una idea a un código o a un concepto. Entonces, creo que es una relación que tiene que crear de ganar-ganar entre los emprendedores y los emprendedores tecnológicos. ¿Cómo te fue con la empresa? ¿Cómo te fue? ¿Lograste hacer un tipo de acuerdo? ¿Fue un tipo de partner? ¿Llegaste a hacer como, cómo te fue? ¿Si era mejor contratarlos por un servicio o sentiste que era mejor que fueran parte del proyecto? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo llegaste a tomar eso de si los contratados fueran parte del proyecto, ¿no? Sí, totalmente. Para que tengas más o menos una idea del proceso,
nosotros pasamos por 3 programadores, básicamente, o empresas de programación. La primera no llegamos a concretar nada. Entiendo que como era una etapa muy temprana, la persona le dedicaba tiempo y recursos que salía del trabajo, cuando tenía al principio es difícil nosotros como emprendedores poder pagar todas esas habilidades en un inicio, porque todo es una idea. El segundo programador que conseguimos nos ayudó a crear como el primer producto mínimo viable, ¿no? Para que nosotros pudiéramos presentarlo al mercado y el cliente final supiera qué es lo que estamos desarrollando. De ahí, obviamente, en sí iniciamos con un subcontrato del servicio para poder precisamente ir pagando a medida que va avanzando el proyecto y haciendo los desembolsos mientras vas contactando nuevos clientes. Hasta la fecha, hemos mantenido, como se dice, el soporte, todo lo que es ya la plataforma de Talita funcionando desde el 2017, pero lo hemos mantenido con soporte. Obviamente queremos hacerle mejoras y estamos en ese proceso, ¿no? Ese proceso de seguir agregándoles más recursos a la plataforma. Carlos, ¿nos puedes contar un poquito y darnos detalles de cómo las personas que vean esto en vivo y también los que quede grabado en YouTube puedan contactar el proyecto, si tienes las redes sociales o la página sierracontactiza.com, ¿cierto? Sí, contactiza.com, con el mismo nombre, con Z, contactiza.com, en un solo sitio, sí, ahí se está cortando otra vez, pero creo que estaba diciéndole. Espérate. Okay, creo que se perdió ahí. Nos estaba diciendo las redes sociales, ¿cuál era? Contactiza con Z, ¿no? Contactiza con Z al final. Me pueden encontrar con el mismo nombre en todas las redes sociales. Para cualquier duda, consulta que tengas, ahí estamos a las órdenes. Y bueno, tú sabes que puedes contar con nosotros y para cualquier idea, innovación, desarrollo, ahí estamos a la orden. Dale, perfecto. Ahí Carlos nos acompañó, le está acompañando la noche de hoy. Él tiene una empresa que se llama Contactiza, es una plataforma en línea que permite que las personas puedan contratar a profesionales que desarrollen servicios dentro de sus hogares, sus empresas. También creo, era también a la empresa, ¿no? Y que sí, las personas son idóneas, pasan por un proceso de validación para poder ser parte de la plataforma y dar servicios. Así que, bueno, ahí conocen a Carlos, ya tienen su información, Contactiza con Z, contacta, cotiza y realiza. Te agradezco mucho, Carlos, el tiempo que te tomaste de estar con nosotros. Y bueno, si gustas, puedes esperar a ver qué pasa al final. Ya solo quedan 10 minutitos. Claro que sí, claro que sí. Yo estoy en la expectativa. 10 minutos parece mucho, 10 minutos parece mucho, pero créanme que cuando estás haciendo esto, eso se pasa rápido. Eso puede ser como 2 minutos, si acaso. Uno siente que el tiempo va súper rápido. Así que, bueno, Carlos, voy a sacarte de pantalla para poder ir recorriendo las imágenes de cada uno. Por ejemplo, aquí ahora vamos a compartir la pantalla de Rami. Ahí está Rami. Rami está en una configuración de pantalla muy interesante. Está trabajando con el inspector de elementos. Y ahí está el resultado final. Es el que vemos en esquina inferior izquierda. Ahí ustedes pueden ver el resultado final. Lo que tenemos es... básicamente, vamos a ver aquí, tenemos una interfase que tiene 5 columnas y en la primera columna se ubican las redes sociales. Tenemos otros 4, digamos que, imágenes permanentes que están desplegando una información. Es simplemente para ver un grid layout y todo se está haciendo con un grid layout. Así que, bueno, ahí estamos viendo que Rami... 10 minutos le quedan a Rami. Bueno, ya no 10, son 8 y medio. Wow, va rápido, les comento. El tiempo va
volando. Así que vamos a ir rápidamente a mostrarles también. Aquí tenemos la pantalla de Luis Sánchez. Vamos a ver si se ve. Aquí está. Perfecto. Luis Sánchez. Ahí tiene todo bastante avanzadito. Ya Luis Sánchez está usando el HTML que venía base en el proyecto. Si a ustedes les gustaría participar en este evento y en vivo, ustedes pueden ubicarnos en meetup.com, la plataforma meetup.com, y ahí buscan el grupo. El grupo se llama Style Leading, tal cual lo dice la imagen. También nos pueden contactar a través de las redes sociales de Cultimedia y con mucho gusto ahí les pasamos los enlaces y los ponemos en contacto. Cuando ustedes llenan el formulario para participar, el sistema les va a arrojar unos archivos base. Esos archivos base son los que tienen las imágenes, tienen la estructura HTML básica y básicamente tienen algo de estilos que son como que los principales, tema de las propiedades personalizadas, donde ustedes podrán ver los colores y demás, pero ya el estilo está básicamente en blanco. Entonces, ahí es donde entra el reto, que ustedes van a recibir una pantalla que es como a esto queremos llegar, y tienen los archivos que necesarios para poder llegar a eso. Tienen que construir el archivo de estilos y el archivo CSS. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Ahí está Luis batallando con el tema del HTML. Vamos a quitar la pantalla y ahora vamos a ver la pantalla de Juan. Vamos a ver cómo va Juan. Bueno, aquí tenemos una configuración. Este es como el insight, ¿no? Esto también es como, es muy normal cuando ya tienes tiempo haciendo diseño y desarrollo web. Pero básicamente así se ve o así trabaja una persona que está desarrollando, diseñando algo para la web. Básicamente son tratar de sacarle el máximo provecho a toda la pantalla. Y bueno, aquí tenemos también, no sé, no quiero distraer a Juan, pero hay una niña que quiere salir en pantalla ahí. Perfecto, ahí está Juan sumando, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Perfecto, perfecto. Aquí tenemos entonces, por acá vamos a ver la pantalla ahora de Carlos Aizpurúa. Está concentradísimo, está trabajando el HTML. Hay algo que no funciona, como siempre, señores. Esto es normal, esto es ultra, ultra normal. La pantalla nunca quiere funcionar, todo es un lío. Pero wow, ahí tiene una buena estructura ya, tiene una buena estructura. Ahí tiene algunos problemitas para cargar las imágenes y creo que es la imagen background. Seguramente se va a dar cuenta que no está haciendo referencia a las imágenes, pero démosle un chance. Por acá está José Antonio Amaya. José Antonio, no tengo tu pantalla, no lo voy a poder compartir. Vas a poder liberarte de esa presión. Pero si la puedes compartir, sería cool para ver que tu entorno de trabajo. Vamos a volver por acá con Rami. Rami ya está, no sé. Ah, ok, la imagen de abajo es la que queremos llegar. Y ahí está armando, entonces, está trabajando con el HTML y el CSS en paralelo. Sacándole máximo provecho de la pantalla. Esa pantalla está muy bien. Facilita, entre más espacio, más contenido podemos colocar. Acá, con su permiso, voy a tomar un poquito de agua. Señores, llegamos a la recta final. Ya estamos abajo de los 5 minutos. 4:33, 4:32, seguimos bajando. Hay personas que pareciera que estuvieran terminando. Por ahí va a Luis bastante, bastante avanzado. Vamos a compartir su pantalla. Está bastante avanzado. Aquí está Luis del Valle, directamente del Valle. Allá no necesitan, pues, la temperatura, no necesitan colocarle abanico a las máquinas porque, o sea, es un lugar tan frío que, digo, ¿para qué colocarle abanico a las máquinas? O sea, natural, natural. Enfriamiento natural. Por ahí tenemos a Francisco Rosas. Francisco, un saludo en el chat. Francisco, Patricia Cedeño. Por ahí está Andrés Agües Vázquez. Andrés Agües Vázquez está en el chat. Escríbanle a Andrés si están viéndolo en vivo. Pueden escribirle a Andrés. Él es de Agües Vázquez Consultores.
tiene una firma, es como una firma, pero es como una empresa de consultoría y que ayuda básicamente a todos los que tienen una idea o ya tienen un negocio corriendo a potenciar. Digamos que es como una aceleradora aquí en Panamá, y ahí está con un placer tenerte por acá, Andrés Agües Vázquez. Creo que es Vázquez, y si no, lo siento. Por acá está. Ah, acabo de encontrar una característica nueva. Aquí está, ahí está. Puedo compartir los comentarios, qué cool. Ok, estoy saliendo de mi ignorancia, discúlpenme. Seguramente ya sabían, puedes compartir los comentarios, pero bueno, yo no sabía. Así que bueno, ahí está Andrés Agües, gracias por estar acá. Por acá dice Francisco Rosas que está aprendiendo. Excelente, Francisco. Saludos, Francisco Rosas, hasta la ciudad de David. Saludos, Carlos, ahí está, ahora me volví. Ahí está preguntando Patricia que cómo van los participantes. Ahí estamos, bueno, ahorita estamos compartiendo. A ver, esta es la pantalla de Luis. Vamos a ver la de Juan. Juan ya debe estar terminando. Conociéndolo, él es una persona que ataca rápido, efectivamente, como pueden ver, ya está terminando. Ya tiene la estructura bien montada. Ese grid layout ya está, digamos que completo, es cuestión de ajustarlo. Señores, menos de dos minutos. Aquí está, Andrés, te pongo ahí, somos una incubadora aceleradora privada en la ciudad de Panamá. Andrés, lo pueden contactar si me dejas el chat o la página, o en el chat me puedes poner la página para que las personas puedan ver el sitio web y ya puedan tener más información y contactarte. Sería genial. Perfecto. Bien, aquí le están dando porras a todos. Dice Patricia Cedeño, a completar ese reto, señores, a completar ese reto. Ya queda menos de un minuto y medio. Un minuto y medio, ¿cómo vas? Carlos, ¿cómo vas? Carlos, muy bien. Bien, Carlos. Buscando sumar puntos hoy. Está buscando sumar puntos hoy, ya lo tiene casi. Ya la tiene forma ahí, como que siente que ya está bien. Tienes que compararlo con la imagen final, que es la que te muestra cuál es el producto o cómo tiene que quedar al final ese proyecto, ¿ok? Esa imagen, si lo que ya construiste se ve igual, puedes estar tranquilo que lo lograste. Bien, vamos a compartir otra vez la pantalla de Juan Moisés Torrijos. Por acá nos dices... Ah, ok, nos comparte aquí Andrés Agües, que lo pueden contactar en las redes como Agües Vázquez Consultores. Señores, vamos a ir cambiando esto porque quedan 20 segundos. Nos vamos preparando para soltar, levantar las manos de ese teclado. 10 segundos. Listo, se nos acabó el tiempo, señores. 10 segundos, 3... 2, 1 y ahora vamos al keynote. Bien, perfecto. Nos vamos al keynote y por favor levanten las manos del teclado. Aquí vamos a ir compartiendo poco a poco. Ahí está Carlos ya compartió. Vamos a sacar acá qué pantalla tengo. Ahí está Rami. Bien. Perfecto, vamos a empezar por Rami, ¿les parece? Vamos a empezar por Rami porque lo tengo en orden acá. Así que vamos a empezar por Rami. Vamos a ver la pantalla. Vamos a sacar un momentito a Carlos. Y hola, Rami. Cuéntanos si activas tu micrófono. Cuéntanos qué tal. ¿Cómo estuvo la experiencia? Divertida, estresante. Cuando dijiste que habían pasado 10 minutos, yo dije, ya. Definitivamente lo volvería a hacer, bien divertido. Hay que saber bastante de time management, pero creo que casi, me faltaron un par de minutos solamente. Dale, perfecto. Bueno, no sé si quieres ponerla en grande, el resultado final que obtuviste, ese en pantalla. Puedes agrandarlo al máximo porque, como dijiste, se ve súper pequeño. Déjame ver si no...
lo puedes agrandar para, déjame volver a compartir y comparto solamente la pantalla de Chrome. Vale. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Por aquí está Luis Sánchez. Luis, vamos avanzando contigo. Ah, bueno, ya Rami lo logró, eso lo hizo a balazo. Ahí está. A ver. ¿No? Y estamos viendo el logo bien ubicado. Tiene un padding o un margen a su mano izquierda del logo. Vemos que, por ejemplo, las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, están ubicadas correctamente. Tenemos el texto. Vemos las columnas muy bien alineadas. Ahí están las cuatro columnas con sus imágenes de background. Perfecto. Y está el link. Yo diría que lo completaste. Yo no tengo ningún problema. La verdad que está muy, muy bien. Una consulta. ¿Usaste React? esos dos minutos que me hicieron falta era para volverlo todo real. Vale, perfecto. Ahora vamos con Luis, te tenemos en pantalla. Si activas el micrófono, porfa, vamos ahí a compartir tu pantalla. Directo del Valle, participación casi internacional, cruzando frontera a buen par de kilómetros de aquí. Bien. Aquí vemos el resultado. Si nos quieres, nos muestras de una vez cómo quedó lo que armaste. Cuéntanos. Ahí está. Eso está bueno. Está perfecto. Ahí vemos el logo, las cuatro columnas y la de las redes sociales, ¿no? Sí, perfecto. Yo lo veía súper bien. Digamos que te faltó un poquito el margen, que era la cascarita, ¿no? El margen que tenía el logo de Style Leading a la mano izquierda. Sí. Ahí está. Saludos, mira, te sí, mandan me faltó saludos. Como ajustar el tamaño del logo. Perfecto, aquí está Yorlenis mandando saludos. Un saludo a Yorlenis. Un gusto tenerse acá. Los que no están suscritos, por favor, suscríbanse al canal y se van ahí enterando de todos los gameplays de gente geek que se hacen acá. Yo diría que Luis se ha ganado su primer punto esta semana, primera participación, primer punto, entrando bien, empezando con el pie derecho, haciendo las cosas como se debe. Eso es, Luis. Ahora vamos a ver la pantalla de nuestro amigo Juan Moisés Torrijos. Aplicó bullying, aplicó técnicas de desconcentración, tuvo de todo, hizo el proyecto con la familia, vi que le estaban ayudando. La niña le estaba ayudando, pero no quise decir nada en su momento. Cuéntanos, Juan. Sí, ahí tuve la niña que me estaba alentando, me estaba ayudando un poco. En realidad no salió tan bien como yo esperaba. Pero ahí está, aquí tengo el proyecto, no sé qué opinas. Ahí lo único que sí te tengo que decir es que tuve problemas serios con estos links. Ahí me voy a sentar a arreglarlo porque ahí los ves, están como en el espacio ahí. No debe ser, pero no sé, a ver tu opinión, ¿cuánto me da? 3.5 por lo menos. Juan, no completaste el reto de la noche de hoy. Estuviste cerca, pero te faltó los enlaces en redes sociales. Hay que ser justos. Sí. Si le llegas a un cliente con las redes sociales así como guindando y flotando, y definitivamente... Nada. No te va a hacer la cancelación del proyecto. O sea, ese proyecto no está completado, lastimosamente. Nos enfocamos y lo vemos desde el punto de vista del cliente. Faltó un poco. El cliente te va a dar una semana más para eso, ¿ok? Perfecto. Gracias, Perfecto. Juan. Gracias. Siempre es un gusto tenerte acá. Bien, por acá tenemos a Carlos. Carlos Aisprúa, ¿cómo estás, Carlos? Cuéntanos tus experiencias, cuéntanos. La semana pasada no lograste completar el reto, cuéntanos. Bueno, en sí, como ya mencioné al principio, era cuestión de aprender y que la experiencia fluyera un poco. Aprender los errores que pasaron en la versión anterior. Claro que, como muy buen panameño dice, la capítulo anterior salió la bruja, pero esta vez es que está seguro que no saliera y bueno... Pensaré que un dolor de cabeza, no sé qué pasó con la imagen al principio, después que salió y que, ok, cosas que pasan. Sí, yo vi que estabas luchando ahí con la imagen en background, pero chévere, lo lograste, eso es lo importante, perseverancia. Perfecto, vamos a hablar ahora un poco. Rigoberto, cuéntanos, Rigoberto, no veo tu pantalla, Rigo, no puedo compartir lo que, no puedo...
decir si lo completaste o no lo completaste, porque no veo tu pantalla, no sé si la puedes compartir, o el proyecto, hasta dónde lo lograste llegar, si lo lograste completar, si tienes la imagen de referencia. Juan Antonio, no sé si puedes también aprovechar para compartir tu pantalla mientras conversamos con Rigoberto. No logra ver todavía la pantalla, Jair. No, es un botón que abajo dice Share Screen. Ahí te va a preguntar como que toda la pantalla. Correcto. Y una vez que le das toda la pantalla, entonces minimizas la del streaming para que no salga así como que un montón de caritas. Ahí está, Rigoberto. Ahora sí, ahí está. Perfecto. Rigoberto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que si te fijas, pues no, también no lo logré completar porque se entiende que las columnas son uniones y todavía pues tengo separado. La verdad es que interesante porque yo te puse en mi presentación que estoy en capacitación, ¿verdad? Correcto. Sin embargo, pues para mí ya es un logro porque te comento que es importante este ejercicio. Me estaba dedicando bastante a WordPress, ¿sí? Y WordPress, la verdad que lo pone a uno, lo hace perder práctica en la destreza de la programación. Entonces, eso es muy importante que hay que retomar y te lo agradezco. Y bueno, ya por lo menos el día de hoy ya es un avance. Significa que el próximo reto, tal vez la sacamos de la... Gracias, Jair. Excelente, excelente. Que participamos. Perfecto. Ese fue Rigoberto González, su participación en la noche de hoy. Ya sabes, están cargando, está aprendiendo, está sacándole mayor provecho a lo que estamos haciendo entre la comunidad. Vamos ahora con José Antonio Amaya. José Antonio Amaya fue uno de los que completó el reto efectivamente la semana pasada. Vamos a ver cómo le fue esta semana, cómo... Cuéntame, ¿cuáles son tus impresiones esta semana, José Antonio? Bueno, la verdad que utilizar la forma en que la estructura visual que usamos ahorita con Grid es complejo. O sea, tiene su lógica eso. Porque hubo un momento en el que no sabía cómo colocar el tamaño de las columnas versus el tamaño de las filas. Pero ahí lo hicimos y pues... Así fue como me quedó. Perfecto, perfecto. Ahí, ok, estamos viendo que colocaste muy bien esta leading 26. Vemos las 5 columnas. La primera columna es un poco más pequeña porque es solamente donde van las redes sociales, pero vemos que los textos están muy bien. Ahí pudiste separarlos un poquito. Pero excelente, yo diría que todo bien. Va de 2-2. Va, José Antonio... O sea, va a ser uno de los primeros que va a canjear un libro y ojalá pueda ser así, para que puedas seguir desarrollando tus habilidades. Bueno, muchos sabrán que el libro para mí es como la fuente más importante porque para poder tener un libro tú tienes que, eso pasa por un proceso de revisiones y siempre la información actualizada ayuda un montón y de los libros es que salen los cursos. Así que un libro les va a ayudar muchísimo. Espero que José Antonio va muy bien para obtenerlo. José Antonio, no sé si quieres compartir algo más de tu experiencia. ¿Qué opinas? ¿Qué le dices a los compañeros también, no? Bueno, a los compañeros, la verdad que se nota que han practicado muchísimo porque lo que diseñamos versus lo que hicimos es muy parecido, o sea, ninguno de nosotros puede decir que se quedó atrás con respecto al otro. Obviamente van a haber cositas como, por ejemplo, alineaciones y temas que son un poquito más complicados, pero yo imagino que ya en el tercer o el cuarto todos vamos a estar al mismo nivel, prácticamente. Y por lo demás, la presión de siempre de estar codificando en vivo y todo eso siempre es como emocionante. Es una forma de salir de la rutina diaria, prácticamente. Sí, excelente, bueno, excelente. Espero que todos sigan avanzando y ha sido un placer de nuevo participar con todos ustedes.
Ok, te hago una pregunta, José Antonio. ¿Tú sientes que deberíamos hacer un reto un poco más complejo o mantener un... O sea, ¿qué tú opinas como participante? ¿Sientes que debemos ponerle un poquito más complejo? Tú sabes que esto es un ejercicio que se va a ir ajustando. O sea, tú nos dirás qué opinas como participante. ¿Seguimos en la misma línea o quieres llegar a un poquito más de complejidad? Cuéntanos, ¿incluimos JavaScript o no? Bueno, yo diría que por ahora incluir JavaScript quizás nos va a dar un poco de ventaja a los que ya tenemos un poquito más de experiencia. Yo diría que faltaría algo como incluir algún tipo de animación o algo aún sin utilizar JavaScript, porque yo diría que ese sería como el cuarto o quinto nivel ya para seguir avanzando. Pero ahorita como estamos, yo digo que faltaría todavía algo como de animación o algo como eso. Perfecto, perfecto. Somos los que decidimos. Aquí le tengo que pedir disculpas a Luis, porque la versión gratuita de StreamYard no me da poner 6 pantallas, 6 caritas. Entonces voy a ir rotando ahí entre cada uno y pongo Luis, y ahí para que todos tengamos... ahí está, para que nos estemos rotando y usemos los espacios disponibles, ¿ok? Quería saber también, Rami, si puedes activar tu micrófono y ya decir unas palabras finales. Esperemos contar contigo también para el próximo reto. ¿Sientes que tú, siendo una persona con experiencia, te parece que así está bien? ¿Qué nivel le pondrías al reto? Si lo ves medio básico, medio alto, cuéntanos. No, hay una buena combinación de skills que tienes que tener, por ejemplo, para poner los enlaces en vertical y saber manejar el tiempo para poder completarlo. Yo 5 minutos antes del tiempo final, yo todavía ni siquiera tenía las imágenes montadas. O sea, hay que tener time management. Yo llegué, pero de a milagro. Me parece que está bien, me parece que un par de cosas más a nivel de CSS, me parece que meter JavaScript y con esa cantidad de tiempo sería pedir demasiado para poder lograrlo correctamente, pero muy, 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 muy interesante el formato. Juan, cuéntanos, ¿qué opinas tú? Excelente, como siempre. Como dice Don Rigo, es como si fueras al campo a tirar una rondita. Está bueno, práctica, mucha más de esto necesitamos. Estoy de acuerdo con lo de JavaScript, excepto que como para el quinto, sexto, por ahí, más o menos. Dame una semanita más para poder arreglar lo de lo social. Y bueno, y ahí vemos, ¿no? Ahí adelantamos. Ahora llamo a Rami para ver si me manda el código. Cuéntanos, Rami, Luis, ahora. ¿Está bien? ¿Te parece que el nivel está bien, Juan? ¿Te parece que el nivel está bien? ¿Seguimos así? Claro que sí. Metamos animaciones, ¿no? Es un reto. Animaciones está bueno. Sí, sería bueno. Buenísimo. Dale, vamos con animaciones. Va keyframe con todo, pero no tanto porque entonces se nos acaba el tiempo, ¿ok? Vamos con calma, tampoco tanto. Añádele como 5 minutitos. hay que causar presión, vamos. Luis, cuéntanos, Luis Sánchez, primera participación, completando, cuéntanos tu experiencia. Sí, ahí casi que como que ni iba a completar porque se me fue como el logo, el tamaño, ya se me iba acabando el tiempo, también la rotación que se me había olvidado, yo sabía que era algo con rotate o transform, pero la sintaxis exacta se me había olvidado, y de una vez para Google para ahí, y de una vez ahí, por lo menos lo roté. Ahí quedó más o menos bien, solo como que me faltó, fue como ajustar los tamaños, pero el reto estaba bien. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, ahí está Carlos, solamente para agregar, Carlos no me deja agregar, tengo que sacar a alguien, perdón, no es intencional, simplemente que no daba para 6 pantallas. Ok, Carlos, cuéntanos tu impresión, el nivel, ¿sientes que está bien? ¿Cuál es tu percepción para el próximo?
Bueno, en sí, esto motiva a ejercitar este músculo de aquí, principalmente con todos los conocimientos, porque la idea es que no te sientes de media hora, una hora viendo tutoriales de YouTube y no lo pongas en práctica, porque con el tiempo eso se pierde y tienes que empezar de nuevo. En cuanto a cómo va la metodología, me parece muy bien. Yo diría que se llevara como un carro de transmisión manual. De poco a poco vas cambiando, echando cambio a cambio, subiendo el nivel. Perfecto, perfecto. Ahí está la gente de 2 de 2, José Antonio, wow. 2 de 2. 15-15, va, dice que voy por los 15, 15 de 15. Perfecto. Bueno, muchachos, yo lo voy a dejar hasta acá. Voy a ver si puedo compartir esta pantalla de aquí. Me quedo yo solo acá. Pasamos aquí. Les quiero agradecer a todos por haber participado. Ya saben, el próximo jueves tendremos otro reto que definitivamente va a incluir algo de animación. Para que lo puedan usar, vamos a ver, es que ahora no puse mi pantalla, aquí estoy, aquí estoy. El próximo jueves a las 7:30 p.m. Vamos a tener el próximo reto. Durante la semana, digamos que entre sábado, domingo, lunes, martes, por ahí, está saliendo en Meetup el evento, y ya una vez que el evento está disponible, van a encontrar un enlace en la descripción donde van a poder ir al formulario de registro y bajar el registro. Después yo les estaría escribiendo para pasarles el enlace e incluirlos en el streaming y todo el asunto. Así que, como pueden ver, le agradezco mucho a todos los participantes. Están sintiendo la presión de estar contra el tiempo, que es un factor importante. Y asimismo estamos trabajando mejor. Nuestro cerebro se está moviendo mucho más rápido y la práctica hace al maestro. Ya saben, aquí les dejo mi contacto. Si tú tienes una idea de negocio y de repente no eres diseñador ni desarrollador web y quieres aprender, puedes hacerlo, eres bienvenido a la comunidad. Si estás más interesado en buscar a alguien que te ayude a crear ese producto mínimo viable, ese producto que te permita encontrar un mercado, también nos puedes contactar y nosotros dentro de la comunidad puedes conocerlos. Aquí ya viste, incluyendo código a todos, así que dentro de la comunidad seguro hay alguien que te puede ayudar con ese proyecto. Así que, bueno, sin más, los dejo hasta aquí. Agradezco que hayan podido asistir, a mis amigos, a mi familia. Gracias a todos por apoyarnos y hasta luego. Nos vemos el próximo jueves a las 7:30.